Creo que Carlos Paz se merece otro modelo de gestión que parta de la concertación política, del respeto del ciudadano, del compromiso y de hacer asumir también las responsabilidades, ¿no?, y las obligaciones del ciudadano en general. Un discurso muy fuerte. No, creo que es la verdad. O sea, ustedes siempre me han visto del mismo marco. Creo que lo único que hice fue blanquear lo que realmente está pasando en la ciudad, el municipio en las condiciones que lo recibimos, y por eso le digo al ciudadano que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo mayor, ¿no? ¿Cómo encuentra el municipio? No, ¿en cuanto a deuda, en cuanto a números? No, o sea, el Estado está totalmente endeudado. Es la deuda más importante en la historia que ha tenido Villa Carlos Paz. Esto ustedes lo han visto en forma progresiva en lo que son los balances de ejercicio anual. Ha sido cada vez más progresivo el endeudamiento. Bueno, acá realmente no hubo una responsabilidad seria del poder político, como lo dije en el discurso de apertura, ¿no? ¿Se va a investigar la gestión actual? O sea, yo siempre lo dije, a mí no me cambian los cargos. O sea, yo vengo a trabajar y todo aquel, que todo lo que vea que no esté en condiciones, seguramente se va a hacer la investigación correspondiente. ¿Cómo le cayó la ausencia del intendente y hacer un mando así de esta manera? No, creo que el intendente tiene un conflicto muy serio con la sociedad de Carlos Paz, creo que no pasa por mi relación. Bueno, se habló también de que se iba a convocar a diversos partidos políticos, ¿no? A hacer una especie de concertación para trabajar por la ciudad. ¿Se ha definido esto ya? Sí, yo lo dije en campaña, o sea, voy a realizar todo lo que dije en campaña. Y la única forma de garantizar la continuidad del Estado es que proyectemos realmente y veamos las obras necesarias, estructurales, y para que eso se dé tengo que planificar con todos aquellos candidatos que pueden llegar a tener posibilidades ciertas de tener el poder en años adelante. Recién dijo que se acabaron los amigos del poder. Sí, acá es claro que esta fiesta de algunos pocos la hemos tenido que pagar entre todos, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el mensaje para la gente? Digo, a partir de ahora en adelante quedan 4 años, 3 años y medio. No, creo que la gente sabe que estamos muy optimistas. Creo que vamos a revalorizar la política pública. Creo que va a haber un compromiso de los funcionarios que me rodean que va a estar totalmente a la altura de lo que venimos diciendo en la campaña. Y que seguramente Carlos Paz se va a sentir cada vez más identificado con su ciudad, ¿no? Porque vamos a fortalecer la identidad, el arraigo, todo lo que realmente en los últimos años el poder ha trabajado al revés para dividirnos, para que no nos conozcamos, para que no nos sintamos parte de la ciudad.